Nosotros aplicamos la proporcionalidad de nutrientes que aportamos. Es 40 libras de maíz, 40 libras de sorgo forrajero o sorgo blanco. Utilizamos también lo que es la proporcionalidad en un 5% de frijol caupí o frijol abono. Nosotros tratamos de utilizar todas las propiedades de los nutrientes, incluso hasta la estivación de el sorgo. Eso se puede procesar en este tipo de maquinaria porque tiene diferentes tipos de cuchillas. Eso es lo que nos ayuda a obtener un poquito más de solidez y consistencia en lo que es la proteína, dándole un poquito más de peso a la proteína. Aquí podemos ver una pequeña porción de lo que es el bidón. Cómo va saliendo de manera granulada. Ya sale totalmente procesado lo que es el bidón. Esto requiere un poco de tiempo y de manera paulatina que tiene que estar elaborando. Aplicando la proporcionalidad de vida, ¿vale? Posteriormente, utilizamos una proporción de maíz, aquí ya estamos viendo el proceso. Ahora procedemos a aplicar las sales. Aplicamos un 3% de sal blanca y aplicamos lo que son los minerales. Como los minerales son volátiles, se tienen que aplicar en el momento. Y aquí ya tenemos una proporcionalidad, una premezcla en base de alimentación para el ganado menor. Y así nos queda el concentrado. Y posteriormente procedemos y se lo aplicamos o se lo proporcionamos a los animales. Posteriormente pasamos a lo que son los comederos o las bases de alimentación y aquí pueden ver cómo está ya el alimento procesado. Esto en dependencia de la proporcionalidad de maíz que utilicemos, que da el color y el vigor. Y aquí ya tenemos la premezcla para la alimentación. Y aquí ya lo podemos ver materializado, el producto terminado de la base de alimentación que se le da al ganado menor. Cabe destacar que es algo muy importante es el horario en que se les proporciona la alimentación a ellos, porque de esta manera es que ellos van a adquirir un peso adecuado conforme a la edad y a la proporcionalidad de la base de alimentación. En el caso de los lechones que tienen 60 días, no se puede proporcionar más de 5 libras de alimento en el día.